¿Te gustan las gorditas dulces? El día de hoy vamos a realizar esta receta. ¡Vamos a ella! Para preparar nuestras gorditas dulces, vamos a necesitar 3 cucharadas de harina de trigo de todo uso, media taza de agua, medio kilo de masa de molino recién molida, es de maíz 100%, no es instantánea, una cucharada de azúcar mascabado o azúcar morena, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de canela molida, una cucharadita de anís. También vamos a necesitar panela o piloncillo. Aquí yo ya la tengo rallada. Aproximadamente ocupamos la mitad de una panela. También vamos a necesitar esta malla. Esta mallita me va a servir para que nosotros podamos hacer una muñequita y meter el anís dentro de esta. Suficiente aceite para freírlas. Vamos a la preparación. Vamos a poner en nuestra mallita, que esta mallita la consigues en el área de verduras, son donde te pones las verduras ahí, es una mallita que trae un hilito arriba. Esta la corté para hacer nuestra muñequita. Vas a agregar la cucharadita de anís y vas a hacer una muñequita. Con un alambrito con lo que se amarra tu pan Bimbo, vas a amarrarla de la siguiente forma. En esta taza vamos a agregar la media taza de agua y vas a agregar tu muñequita de anís y la vas a meter al microondas por 3 minutos. No le pasa nada al fierrito con lo que la amarramos porque ese fierrito tiene un plástico. Ya saqué el anís del microondas. Ahora vamos a preparar la masa. Vamos a agregarle a nuestra masa todos los ingredientes secos. Vas a agregar la harina, las 3 cucharadas, el cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, la media cucharadita de canela. Vas a agregar la cucharada de azúcar. Vas a empezar a revolver. Ahora vamos a agregar la panela o piloncillo. Yo recomiendo que para que tú ocupes tu masa de gordita dulce, la refrigeres antes de ocuparla, porque se pone muy aguadita. Es el momento de agregarle un chorrito de nuestra preparación de anís. No mucha. Le vas a agregar otro chorrito. Aproximadamente le agregamos 2 cucharadas. Y así quedó. Esta ya está lista. Vamos a hacer nuestras gorditas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu masa está lista? Cuando tú la aprietes en esta forma y a esta no se le hagan unas aberturas aquí. Así es como te tiene que quedar. Recuerda que de preferencia debes de meterla al refrigerador para que la puedas empezar a trabajar. Aquí ya tengo calentándose un sartén con aproximadamente 1 litro de aceite. Vas a agarrar la bolita de tu masa de gordita de dulce. Recuerda que les comenté que yo la refrigeré. Es importante que la metas al refrigerador antes de ocuparla. Vas a bolear la masa de dulce. Vas a colocar. Vas a ponerle papelito encima y vas a aplastar. Giras y aplastas. Giras y aplastas. Este es el grueso que debe de tener. No muy gruesa, no muy delgada. Ya el aceite está bien caliente. Ya tengo lista una charolita escurridora para ir agregando mis gorditas. ¿Vieron cómo se esponjó?
Este es el lado delgado de la gordita de dulce. La parte de abajo es la gruesa. La delgada tarda menos en cocinarse, aproximadamente unos 30 segundos. Y la tengo a flama muy baja. La de abajo va a tardar más, aproximadamente un minuto. A flama muy baja, como les vuelvo a reiterar. Le vas a estar echando y echando aceite encima. Vas a volver a voltear. Cuando tú la volteas, se vuelve a inflar. El lado delgado es el que se infla cuando la volteas. Y se baja cuando la pones con el lado grueso para arriba. Pero eso es normal. Ya la vamos a sacar. También puedes hacer tus gorditas de dulce tipo empanadas. Las puedes rellenar de queso. El queso es Oaxaca, como si hicieras una empanada. O sea que las empanadas de dulce van a ser igual de delgadas que una empanada normal de queso. Deben de ser delgaditas. Esta masa no se te va a romper. Ahora la vas a rellenar de queso. Y ahora la vamos a llevar a freír. ¿Vieron que no se rompe? Es como si hicieras una empanada, es igual, nada más que esta va a ser de lo que se hace la gordita dulce. Y se infla de volada, ¿eh? Debes echarle bastante aceite encima y voltearla. Y la vas a sacar. Te saben como si fueran las empanadas de plátano. Vamos a abrir para que veas qué rico y cómo se ve el queso. Miren. ¿Ven? Y sabe riquísimo. También es otra opción de ocupar la masa de gorditas para hacerlas tipo empanadas. Pues así quedaron nuestras gorditas de dulce el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!